Estamos en comunicación con Pilar Barbas, lo dije bien, Juventud de Izquierda Socialista, secretaria de la FUBA. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, a ver, queremos que nos ayudes a entender, sabemos que el Gobierno Nacional hizo un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional por gastos de funcionamiento del 270%. Te quería preguntar a vos qué sabes de esto, qué grado de realidad hay con esto y qué sucede con la convocatoria a la marcha de antorchas para el miércoles 22 y la jornada de visibilización del 23 con paro nacional. Bien, primero, para ser resumido, obviamente después de la marcha contundente del 23 de abril, sí, el gobierno, que venía cerrado totalmente a dialogar con las universidades, avanzó en hacer unas primeras reuniones de diálogo con lo que son los rectores, que es el CIN. Mediante eso, primero la semana pasada nos hicimos oídos a que hubo un ofrecimiento hacia una parte del radicalismo, de la UCR, para darle a la UBA lo que es el 270 del presupuesto para funcionar. Bien. Ante esa situación, que la verdad es que habían acordado con solamente la parte del radicalismo y habían dejado por fuera todas las demás universidades, lo que se convocó desde la mesa sindical docente y no docente es al paro que va a realizarse este jueves, que es un paro muy contundente con las 60 universidades nacionales cerradas, y una forma de visibilización el día de mañana. Es verdad que salen los rumores desde ayer que Petovelo le daría el aumento presupuestario a todas las universidades nacionales al mismo nivel que le dio a la Universidad de Buenos Aires. Bien. Sobre esto, es importante entender que el gobierno está dando esta plata para el funcionamiento gracias a la movilización, pero que esto no representa la totalidad del presupuesto educativo, que es lo que veníamos pidiendo desde la marcha del 23 de abril. Bien. El gobierno solamente está aceptando el aumento de presupuesto para que las universidades puedan abrir sus puertas, que es lo que nosotros decimos, el 4%, que solamente es para que las universidades paguen sus servicios y que tengan una caja propia para lo que son trabajos de investigación y demás. Pero esto no representa todo el presupuesto. La mayor cantidad del presupuesto de las universidades son salarios docentes y no docentes. Y sobre eso no hay respuesta del gobierno, ni siquiera para la Universidad de Buenos Aires. Por eso, digamos, sigue totalmente en pie el paro del día jueves, la jornada de visibilización de mañana, y es probable que el conflicto continúe, porque el gobierno no quiere dialogar con lo que es la vida universitaria y lo que es lo que motoriza la universidad todos los días, que son sus trabajadores que están perdiendo el 50% de su poder adquisitivo, que no tenían ninguna solución ante la crisis que hay y ante las no propuestas del gobierno, y tampoco con las reivindicaciones estudiantiles. Así que sí, bueno, hay unos pequeños logros, que es que bueno, las universidades van a seguir funcionando porque acordaron con los rectores, pero todo lo demás sigue faltando. Bien. Así que sí. Pilar, entonces, a ver si estoy entendiendo bien, en ninguna propuesta del gobierno se habla del aumento de presupuesto para salarios docentes y no docentes, como me contás, que componen el 90% del presupuesto de cada universidad. Exactamente, sí, de eso no hay ninguna propuesta, además del pliego de reivindicaciones estudiantiles, que tiene que ver con las becas, que están totalmente congeladas. Y demás, sobre eso no hay respuestas, pero claro, sí, sobre todo sobre los salarios de nuestros docentes y no docentes, sobre eso no hay ninguna respuesta, por lo cual el paro y todo lo que está ya pautado por esta semana seguirá en pie y seguramente van a seguir, digamos. Eso es también importante saberlo, no es que el 23 logramos todo, sino que golpeamos al gobierno y el gobierno tuvo que dialogar y entender que tenía que destinar plata para el funcionamiento, pero seguimos sin solucionar el salario de nuestros docentes y no docentes, por lo cual el plan de lucha universitario sigue en pie. Bien, estamos hablando con Pilar Barbas, Juventud de Izquierda Socialista, secretaria de la FUA. Pilar, ¿y qué pasa con las partidas de los hospitales universitarios que también se mantienen sin actualización a pesar de la inflación y con los altos costos que tiene la salud hoy? Respecto a los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires, también hay un ofrecimiento del 300% de la semana pasada. Junto con lo de la UBA habían acordado aumentarle 300%.
que bueno, vuelvo a decir, también creemos que en este acuerdo que hacen solamente con los rectores no es un no es algo abstraído de toda la política nacional, sino que tiene que ver con que con los primeros que se puso el gobierno a negociar es con la parte de la UCR ligada a Jacobiti, a Gelpi, a quienes son el espacio del radicalismo que necesita de la oposición dialoguista para la ley bases. Pero bueno, digamos, por suerte el gobierno entendió ante la contundente movilización que necesitábamos el presupuesto para que las universidades sigan en pie abiertas. Ahora nos falta conquistar, como digo, todo lo demás, que es casi todo el presupuesto, y también que no queden invisibilizadas las reivindicaciones estudiantiles, que también nos parecen importantes, porque la verdad que ante la crisis inflacionaria, la realidad, todos los días, cada vez tenemos más deserción estudiantil, y eso también tiene que ser parte de las problemáticas que se discutan. Pilar, acerca de lo que me contás recién, digo, se está realizando una sesión hoy llamada, convocada por el radicalismo. Quería preguntarte, ¿le ves algún sentido? ¿Qué ves ahí? Digamos, ¿es útil? Para mí la discusión tiene que ver con la continuidad de lo de la continuidad de lo del 23, ¿no? De seguir apuntando a la unidad de acción y a las instancias que se convocaron. O sea, lo del 23 marcó algo también muy histórico por fuera de las discusiones del Congreso Nacional, que es la coordinación de espacios para demostrar una lucha importante como es lo de la educación pública. Y en ese sentido, bueno, después en el Congreso empezaron las roscas parlamentarias. De hecho, después, al otro día del 23, también había otra sesión por aumento de presupuesto que se bajó. Y bueno, todos están también negociando, eso también es yo pertenezco al Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, nosotros tenemos nuestros diputados que somos los que nos opusimos a toda la ley bases en su conjunto, no pertenecemos a los partidos que están negociando parte de las leyes porque les den una parte de plata, digo, eso es parte de las negociaciones de los partidos patronales, que para que eso no ocurra, digamos, para que realmente el presupuesto esté completo, para que no haya negociaciones por detrás, que terminen perjudicando a la clase trabajadora, para nosotros es importante que la otra lista esté abierta, que es la de la lucha, ¿no? Que haya una continuidad de las instancias de organización que se crearon en el 23 y que ojalá podamos seguir impulsando luego de este gran paro que esperamos que sea el jueves y que se puedan seguir llegando a acciones. Pilar, en base a lo que decías recién, nosotros desde este programa intentamos buscar la verdad siempre, y lo que decías, al otro día de la marcha hubo una sesión y algunos diputados que estuvieron en la marcha no bajaron a dar quórum. Digo, lo quiero decir y lo quiero destacar. Te quiero preguntar, el gobierno había puesto foco ante la marcha, como bien contás vos, del 23, para mí un antes y un después, había puesto el foco en que no se auditaban las universidades. ¿Qué me decís vos desde tu lugar? Sí, las auditorías en general es algo que existe en las universidades, se va cambiando las auditorías que se hacen todos los años. Ahí yo creo que lo importante es que el gobierno usa la excusa de las auditorías para no discutir el problema presupuestario, porque acá hay una discusión de fondo que creo que es importante para nosotros, por lo menos lo entendemos así, que Milei no está a favor de que existan 60 universidades nacionales en Argentina, y lo que él quiere es que haya transparencia para esas universidades, porque es coherente con la política de Milei y toda la campaña que hizo el año pasado de decir que las universidades deberían arancelarse, avanzar hacia un modelo privatista de la universidad pública, que es lo que él hizo campaña acerca de que la universidad tiene que ser con voucher, como los modelos de Chile. Entonces, para nosotros no fue casualidad que uno de los recortes así de ahogo presupuestarios nunca vistos en Argentina, o sea, la universidad pública, lo haga Javier Milei, que hizo toda esta política todo el año pasado, y que también antes de la marcha del 23, se acordarán, toda su campaña fue en contra del adoctrinamiento de las universidades, que ahí la gente no va a estudiar, que los docentes adoctrinan sobre el marxismo, nada más fuera de la realidad. Entonces también pone la discusión de las auditorías, que no estamos, o sea, las auditorías existen, para no poner el eje en que ellos, la verdad, querían avanzar en otro modelo de educación. Para nosotros ese es el punto. Y que para eso pensaron que, bueno, una de las estrategias es congelamos totalmente las partidas presupuestarias,
No avanzan las obras, no avanzan las obras de nuevas universidades. De hecho, había 5 universidades nacionales que se iban a abrir el año pasado, que directamente no van a abrir, no abrieron este año. Y bueno, la verdad que todo lo que se generó alrededor del movimiento en defensa de la educación pública, como decís, el antes y un después que generó la marcha del 23 de abril, bueno, hizo que el gobierno tenga que tenga que sentarse a charlar, ¿no? Más allá de las auditorías o no. Bien. Por eso empezaron a dialogar primero con los rectores. Estamos hablando con Pilar Barbas, Juventud de Izquierda Socialista, secretaria de la FUA. Te hago la última agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Cuál es la situación? Bueno, hablabas de obras, de universidades nuevas que están paradas, pero ¿cuál es la situación edilicia hoy de las universidades? Digo, sabemos que el nivel académico de las universidades nacionales es excelente, reconocida a nivel mundial. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Digo, porque también para eso se necesita presupuesto. Sí, bueno, claramente la realidad de las universidades a nivel nacional son bastante diferentes, dependiendo de la universidad, pero sí hay algo en común que y que también me parece importante, ya que está el espacio, decirlo, de que no es un problema solamente de Javier Milei la realidad de las universidades nacionales hoy, porque la verdad es que está venimos de años de los anteriores gobiernos de desfinanciamiento. O sea, todos los años nosotros decimos, bueno, también Milei se paró sobre un ajuste ya evidente que había del año pasado en las universidades y ya las condiciones de cursada venían siendo un problema, la baja de los salarios docentes era un problema. Ni te cuento para el clase estudiantil, la accesibilidad, ¿no? Lo de las becas, comedores que no existen, un montón de reivindicaciones estudiantiles y también de creaciones en las universidades que nunca existieron. Eso es así. Bien. Pero bueno, la verdad es que ahora estamos peor, porque bueno, como te decía, respecto a las universidades que se han abierto, directamente no abrieron sus puertas. Bien. Se congelaron totalmente los proyectos de infraestructura que se estaban empezando a hacer, que muchas veces son conquistados gracias a como lo del 23. Claro. Muchas veces esos proyectos fueron conquistados porque hubo alguna lucha en curso en alguna universidad. Bueno, un poco esa es la situación, y estaría bueno que sí, que sigamos pensando de que este 270% es lo básico para funcionar, y ojalá también consigamos presupuesto para que estén mejor las universidades. Totalmente. Para que puedan hacer más obras. Totalmente. Y también para ciencia y técnica, que tiene que ver también con esto, que todo lo que está pasando con el CONICET, todo está relacionado y también está en un ahorro presupuestario. Pilar, bueno, desde acá te mandamos un abrazo, te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, ojalá que eso suceda, y bueno, a disposición. Muchísimas gracias, hasta luego. Hablamos con Pilar Barbas, Juventud de Izquierda Socialista, secretaria de la FUA, pasó aquí en Rosca y Casta.